Ecatepec, la mañana de este martes, un presunto artefacto explosivo fue localizado en uno de los pasillos de la tienda de autoservicio Walmart, en Plaza Aragón, en la colonia Rinconada de Aragón. La supuesta bomba casera, una caja de madera envuelta con cinta adhesiva y cables, fue abandonada en un stand entre vasos desechables para fiestas, a propósito de las posadas El Grinch, de la Navidad. Virales, el hallazgo fue realizado por empleados de la tienda, quienes a la hora de su entrada a las 5:30 de la madrugada horas hallaron el objeto. Los empleados de inmediato comunicaron el hecho a los administradores de la tienda, quienes a su vez solicitaron el apoyo a las autoridades locales. Al sitio llegaron elementos del Grupo Antibombas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SSM, quienes siguiendo los protocolos de actuación, retiraron el supuesto artefacto explosivo para ser trasladado a una zona de seguridad para su análisis. Durante el retiro de presunta bomba, los trabajadores de la tienda de autoservicio fueron desalojados un par de horas, mientras el grupo antibombas realizaban una revisión exhaustiva del inmueble. Punto. Tras el retiro del artefacto y revisión de inmueble, los empleados reingresaron al establecimiento comercial y realizaron sus labores de manera normal.